Propio. Somos parte esencial en la cadena productiva de la industria de la construcción. Y hoy, más que nunca, seguiremos contribuyendo a su desarrollo y crecimiento. Los proveedores de la región de Coquimbo se unen en el primer catálogo de proveedores 2021. 33 empresas presentes, con la más amplia variedad de productos, servicios y asesorías. Porque juntos seguiremos aportando para que los sueños se cumplan. Con más calidad, mayor estándar y la más alta tecnología. Con soluciones constructivas innovadoras, productos certificados y un alto compromiso con las obras de nuestra región. Bienvenidos a nuestra primera guía digital. Catálogo de Proveedores 2021. Somos proveedores de una región estrella. Cámara Chilena de la Construcción. Los mitos han sido un problema en la pandemia. Se les llama infodemia, porque es como una epidemia de información. Lo más tremendo es que esta información circula por redes sociales, no circula por fuentes oficiales, ¿cierto?, científicas. Entonces, tengo que desmitificarlos casi todos. Mi pregunta, doctora, es ¿por qué habilitaron tan luego la vacuna siendo que está experimental todavía? Hace 20 años atrás se descubrió el primer SARS-CoV-1 y ya se venían haciendo estudios para la vacuna contra ese coronavirus. 10 años después aparece el MERS, que es otro coronavirus, y también los estudios para la vacuna de ese otro coronavirus ya estaban avanzados. Entonces, lo que hizo el mundo fue, ante esta epidemia que nos tiene a todos sufriendo en términos mundiales, fue unirse, y al unirse entonces recogieron todos los estudios previos. Y con eso se partió la elaboración de esta vacuna de la SARS-CoV-2. Doctora, mi consulta es la siguiente. Si es conveniente vacunarse o no, porque es algo contradictorio. En el caso de mi pensamiento, pienso que la vacuna hace mutar de manera desfavorable este bicho y en vez que sea un aporte, veo que es algo perjudicial para la sociedad. Lo que te ponen a ti es un virus muerto, no es un virus vivo, ni mutado, ni nada que lo haga alterar. Lo que tu cuerpo hace es reaccionar ante un virus que está muerto, es como que engañamos al sistema inmune. Y cuando tú luego sales, vas al supermercado y te contagias con el virus vivo, que sí lo está en la superficie, tu organismo reacciona ese mismo día porque ya tenías el virus muerto. Entonces es como un engaño hacia el sistema inmune. Así es que tranquilo, no tienes que pensar que te están poniendo un virus. No es así. Es un virus atenuado o inactivo o muerto o una parte del virus muerto, ¿no es cierto?, que es una proteína. Bueno, los trabajadores de la construcción son un pilar fundamental para nuestro país porque ustedes nos construyen el progreso y el desarrollo del país. La única manera en este momento en todo el mundo de estar protegidos con la vacuna, fíjese que el 70% de los que están en la UCI no están vacunados. El efecto de que usted se vacune lo beneficia a usted, pero principalmente al que no se puede vacunar de su familia, que en este caso son los niños, algunos adultos mayores o quizás sus esposas, ¿cierto?, porque están en periodo de embarazo o de gestación y tenemos que nosotros hacerlo por ellos. Así es que vamos a poner el hombro. Junto a la Cámara Chilena de la Construcción, va a ser un importante aliado para que esas empresas reconozcan el trabajo de las mujeres y en esta experiencia virtuosa que hemos tenido con Ecomac, podamos tener a muchas más mujeres.
Sabemos que en este país 2 millones de hogares son dirigidos prácticamente por mujeres. Por eso necesitamos que estén ahí presentes, y la reactivación económica tan importante hoy debe venir de manos de las mujeres, y esas manos deben ser del área de la construcción. Para nosotros, feliz que nos den esta oportunidad. Sobre todo también la Cámara Chilena, que nos ha dado también la mano para hacer cursos de capacitación y para seguir formándonos en el futuro. Hoy en día estamos dando inicio a nuestro segundo hito, que es las clases ceramistas a mujeres. Eso es lo más importante, creer en las mujeres. Ellas tienen la capacidad, tienen el desafío, y nosotros como gremio hoy en día creemos en esta apuesta. Es una tremenda oportunidad tener esta alianza estratégica, colaborativa, con la Cámara Chilena de la Construcción, con la empresa ECOMAC, porque da la posibilidad real y concreta de que 25 mujeres pertenecientes a nuestro programa se capaciten y además tengan la posibilidad de inserción laboral. Eso es lo que queremos. Somos del programa Jefas de Hogar y nos convocaron para hacer este curso y lo aprovechamos. Lo hemos tratado de aprovechar al máximo. Solamente éramos dueñas de casa, que no sabíamos más de nada. Como nos miraban toda la mayoría de la sociedad aquí en Chile, solamente en la casa y lavar y planchar. Ahora estamos más empoderadas, ahora sabemos lo que valemos. Aprovechar todas las oportunidades que nos están dando, ¿ya? Y para abrirnos al campo laboral de la construcción, ya que las mujeres hoy en día no estaban dando esa oportunidad anteriormente. Pero ahora, gracias a todas estas oportunidades, tenemos que aprovecharla para seguir como mujer empoderada. Cuando lo escuché y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Siempre uno lo relaciona con la actividad del hombre, y ¿por qué no las mujeres nos podemos irrumpir en algo así? Y no, llevamos 2 días ya, hemos pegado cerámico, estamos contentísimas, aprendiendo cosas nuevas, nutriéndonos cada vez más, y que nos abre las puertas laborales. Y hoy día, ver a estas mujeres es un orgullo profundo y felicidad de que se puedan reincorporar muy pronto al mundo laboral. Necesitamos más autonomía económica de las mujeres, pero esa autonomía económica, ¿cómo la logramos? De manos del trabajo que hacemos en esta alianza público-privada a través de la Mesa Mujer y Construcción, con la Cámara Chilena y con todos los entes que han creído en las mujeres. Pasó todo su publicidad, ¿o no? Vamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Cámara Chilena de la Construcción La Serena, damos la más cordial bienvenida a quienes se han conectado a esta exposición denominada Panorama Electoral y Tendencias en Chile 2021. Instancia que busca acercarnos, comprender y analizar el contexto en el que se enmarca el proceso electoral de nuestro país, a 5 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias y de consejeros regionales. Recording in progress. Saludamos de manera especial al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción La Serena, don Daniel Mas Valdés, y a quienes lo acompañan en su mesa directiva, a los vicepresidentes, señores Felipe Páez y Mauricio Araya, a los consejeros regionales y nacionales, socios, representantes y profesionales de empresas Cámara, a nuestro invitado especial, expositor de esta jornada, señor Axel Callis, y a todos quienes se han sumado a esta actividad vía Zoom y por nuestra red social Facebook, plataforma por la que se está transmitiendo esta instancia. Damos inicio a esta jornada con el saludo de bienvenida del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción La Serena, señor Daniel Mas Valdés, que junto al Consejo Regional han tenido la iniciativa de generar este espacio de diálogo e información para nuestros socios y toda la comunidad. Don Daniel, muy buenas tardes. Gracias, María José.
Bueno, saludar y agradecer a quienes han tenido el interés y la disposición de sumarse a esta actividad, de manera especial los miembros de la mesa que me acompañan, a nuestros socios y socias, representantes profesionales y colaboradores de empresas socias, y a nuestro distinguido expositor Axel Callís, que en breve conversación recién nos contaba que tiene algo en Tongoy, sentimientos especiales. Ya los detallará. Bueno, y a todos los socios y socios de la Cámara Regionales de la zona centro del país y a sus equipos profesionales, a quienes también extendimos cordialmente esta invitación. No sé si han entrado o están por entrar. Saludar también a quienes se han sumado a esta transmisión a través de nuestras redes sociales, pues el objetivo de este encuentro es precisamente compartir esta valiosa información y análisis del panorama electoral y tendencia de nuestro país a toda la comunidad. Como gremio hemos tomado esta iniciativa porque dentro de nuestros ejes estratégicos buscamos ser protagonistas del nuevo contexto país, promoviendo el diálogo, la colaboración y una participación activa, porque estamos convencidos de que esta es la manera de trabajar clave para avanzar y para construir un país mejor. Así también buscamos involucrar a nuestros asociados en este nuevo contexto, entregándole un mejor servicio mediante acciones que aporten y contribuyan con una información y análisis de calidad. Entramos ya a la cuenta regresiva y estamos solo a 5 días de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. Sin duda un momento crucial de definiciones, inmerso en uno de los escenarios más complejos de las últimas décadas, marcado por la pandemia, la polarización, falta de liderazgo y fundamentalmente por la incertidumbre. Sin duda no es un panorama sencillo, pero frente a ello y por nuestra parte seguiremos aportando para que las cosas pasen, mejoren y generemos cambios por el bien de todos. Como gremio tenemos la misión de mejorar la calidad de vida de las personas, contribuir a su bienestar, comprometidos con el desarrollo sustentable en la industria de la construcción. Creemos en la institucionalidad y apelamos por sobre todo a las causas a la seguridad y a la paz social, que creemos que es la forma de trabajar. Esperamos que el contenido que nos entregue esta tarde el sociólogo e investigador electoral y tongoyino Axel Callís sea un aporte provechoso y de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias a todos y que tengan una buena jornada. Gracias, don Daniel, por sus palabras, y tal como usted señalaba, frente a un momento crucial como son los comicios de este 21 de noviembre, la información, el análisis y la reflexión son fundamentales para tener una mayor claridad del escenario en el que nos enfrentamos en estas elecciones y de cómo estas pueden ser influyentes para una toma de decisión. En este contexto, queremos dar la bienvenida a nuestro expositor, quien hará referencia al panorama electoral y tendencias en Chile 2021. Contarles que Axel Callís Rodríguez es sociólogo, con maestría en Economía del Desarrollo y Comunicación Pública, ambos estudios realizados en la Universidad Católica de Lovaina. En 1999 fundó la página electoral.cl como investigador electoral y paralelamente asume la dirección de planificación de gobierno entre el 2000 y 2006. Este mismo año asume la jefatura de gabinete y legislación en la subdere del Ministerio del Interior, cargo que ocupa desde el 2006 al 2010. Desde este año a la fecha realiza investigación social en el área de audiencias, consumidores y electores, primeramente como socio en Impacta Consultores y desde el 2019 como director en tuinfluyes.com. Actualmente es parte también del directorio de la Fundación Chile 21 y profesor en diplomados y maestría de la Pontificia Universidad Católica y Universidad de Chile. Don Axel Callís, muy buenas tardes, bienvenido y lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, muchas gracias Daniel. A todos los que están acá, Gonzalo, para mí es un honor estar ahí en la cuarta región, en la región de Coquimbo y La Serena. Nada más quisiera que estar en mi casa haciendo esto ahí en Tongoy, mirando el mar, así que lo envidio. Y bueno, volveré después de la primera vuelta.
Lo que voy a presentar, evidentemente, es una mirada. Yo trabajo mucho con números duros, y cuando hablo de números duros, de cifras duras, no son cifras especulativas como la encuesta, sino que más bien son datos sacados del CERVEL y que tienen el respaldo que son lo que son. No hay interpretaciones para ese tipo de números. Así que yo esperaría que si alguien tiene las ganas de interrumpirme, lo haga. A mí me gusta la pasión en estas cosas, y si alguien no está de acuerdo conmigo, no me lo dice, y no me lo diga nunca, pero no, en general, si alguien no está de acuerdo con el punto de vista, obviamente que podemos opinar, y la idea es que lo pasemos bien, o sea, esencialmente que podamos mirar lo que yo voy a exponer, y si voy muy rápido también me detengan, o sea, hacer algo más o menos flexible, no esperar hasta el final, porque si no, la vamos a pasar mal todos. Yo diría que esta exposición o esta presentación tiene dos grandes partes, una que tiene que ver mucho con política y con lo que pueda pasar el domingo, y la segunda parte es un link, es un ¿cómo podríamos decir? Un trade-off que se da también entre lo que es el elector, el consumidor y el trabajador. El mensaje que quiero hoy día entregar es que las personas somos todos a la vez. No es que el mundo de la política esté por un lado y que el mundo de los consumidores estén por otro lado y que el mundo de los trabajadores esté por otro lado o el mundo de cualquier segmento social ande, llamémosle, dislocado. Somos todos como los Transformers. Somos buenos y malos a la vez. Es decir, votamos, consumimos, trabajamos, amamos y todo esto al mismo tiempo. Y por lo tanto, cuando hay unas tendencias que se empiezan a marcar, afectan también a los otros ámbitos de la vida. Así que voy a partir, y cualquier cosa me van diciendo, aquí viene el momento de la verdad, que es cuando uno trata de poner la presentación, y muchas veces se queda detenida, pero espero que no me ocurra. Ahora viene María José, si tú eres como la persona que está haciendo la coordinación y las presentaciones. ¿Se ve o no? Sí, se ve perfectamente. Bueno, muchas gracias. Le puse ciclo electoral y cambio, 2020-2021, tendencias. A ver, lo primero que me interesa expresar es que lo que va a pasar este domingo no es algo aislado, ni algo fortuito, ni algo que podríamos llamarlo de generación espontánea. Lo que va a pasar este domingo es algo que se viene incubando y se viene dando, sea cual sea el resultado, desde hace mucho tiempo. Es decir, los procesos electorales no son fenómenos que surgen y se apagan, sino que siempre hay antecedentes, tendencias, señales que de una u otra forma indican hacia dónde se está moviendo en general el electorado. Y yo hablo de electorado, y esto es muy importante, como algo distinto a la población en Chile. El electorado son las personas que votan, en general las personas que votan son alrededor de 7-8, son casi, yo podría decir, el último 4 años son alrededor de 9,5 millones las personas que algún minuto han votado, que eso es distinto a toda la población. Ahora, normalmente sucede que los que votan son muy parecidos a los que no votan, sino que la diferencia es que unos van a votar, y perdón lo obvio, y los otros no van a votar, pero todos vivimos juntos. Es decir, no es que los que no votan viven en casas separadas de los que votan. Normalmente son parientes nuestros, vecinos nuestros, son personas que conviven con nosotros, y me imagino que en esta audiencia deben haber personas que no votan, siempre hay. Así que normalmente lo que sucede es que esas personas son muy parecidas a los votantes. Yo le llamo siempre, y lo hemos discutido con unos colegas desde hace unas 4, 5, 6 meses, que una de las características que está teniendo nuestro sistema democrático es que hemos pasado de una lógica de un solo público que se movía como una masa, es decir, tenía cierta homogeneización, tenía cierta fórmula de anticipar esos resultados, a una democracia de públicos personalizados a la carta. Esto quiere decir que actualmente los electores entran y salen de la vida y de las elecciones y de los procesos, no a todo evento. Es decir, no porque haya elecciones el domingo va a ir todo el mundo.
lo más probable es que haya una masa de personas, sobre todo acá los que son mayores de 45, 50 años, que les gusta votar y que llevan mucho tiempo votando y que se fueron a inscribir hace muchos años en el padrón electoral y que tienen una tradición de voto. Pero hay otro grupo importante de personas, muchos de ellos menores de 50 años, menores de 45 años, que votan de otra forma. Votan a la carta, es decir, van a votar si les gusta el candidato, o si les gusta la candidata, o si les gusta lo que está pasando. Es decir, acá no es como era antes, hasta el año 2012, 2013, en que todo el mundo iba a votar a todo, porque era un deber. Ese deber se ha ido debilitando y aparece hoy en día que las personas, bajo este sistema de voto voluntario e inscripción automática, las personas van de acuerdo a el interés que tienen. Y eso es un dato clave, porque eso es lo que está determinando, una otra forma, los cambios que están ocurriendo en Chile. El primer dato que me interesa que veamos es el tema de la elección del 2017, porque ahí comienza todo. Es decir, esto es como en la serie de televisión cuando dicen el año 1800 y parte de la historia, así como yo no les voy a dar la nota, me fui solamente al 2017, en realidad me podría haber ido al año 88, pero ahí habríamos estado hasta las 10 de la noche. El año 2017 se anuncia este fenómeno que después ustedes lo vieron en el plebiscito y en la mega elección de mayo. Se anuncia porque tuvimos una primera vuelta en 2017, que es la barra amarilla a la izquierda, donde participaron 6.700.000. Ustedes van a decir, pucha, este tipo puso números y no puso porcentajes, porque en general mucha gente se siente más familiarizado con los porcentajes que con los números. Cuando uno analiza los fenómenos electorales, usa los números. ¿Por qué? Porque los porcentajes son relativos y van dependiendo de la gente que participe. El padrón electoral actualmente está cerca de 15 millones. Sabemos que en realidad no es de 15 millones, sino que en realidad es de 13 millones y algo. Hay un millón y tanto que son de personas que efectivamente no pueden votar, y yo diría que es un padrón que está inflado. Esto lo reconocen las personas del CERVEL, yo he estado conversando con ellos, me junto con ellos, soy amigo de ellos, y sabemos que en el padrón electoral de todas las regiones, de todas las comunas, comunas más, comunas menos, hay personas fantasmas. ¿Quiénes son esas personas fantasmas? Son esencialmente, voy a partir por lo más obvio, gente que está muerta. Han tratado de limpiar el padrón, pero hay todavía 43.000 personas que tienen más de 105 años. Incluso hay 6.000 personas que tienen más de 130 años en el padrón. ¿Para qué decir los cerca de 700.000 chilenos que viven hace muchos años fuera de Chile y que están en este padrón? Los presos, algunas personas que están postradas con enfermedades crónicas que no se pueden mover, extranjeros que estuvieron alguna vez en Chile y que después retornaron a sus países. Es decir, el cálculo de la abstención del próximo día domingo, incluso yo lo voy a decir en algún medio de comunicación, voy a tener que decir, sí, es del 52% de la abstención. Pero esa en realidad no es el verdadero número, y uno no puede entrar a hacer esta explicación en la tele o en la radio, porque si no todo el mundo se cambiaría de canal, evidentemente. Entonces, la primera barra nos dice que votaron cerca de 6.700.000. La primera vuelta es donde participó Kast, Piñera, Beatriz Sánchez, Alejandro Guillet, para los que no se acuerdan, más Karina Goic y otros candidatos. Ahí participaron 6.700.000. Luego, acá viene lo primero más interesante. Se fueron de votar en segunda vuelta cerca de 1.044.000. Y acá viene el primer toque de alerta. Entonces usted me dice, ¿pero cómo? Sí, de estos 6 millones le resto 1.000.000 y tanto y quedan esta barra que tiene un color indeterminado, que es como verde y algo, no sé cómo, que quedan 5.600.000. En esos 5.600.000 están los que votaron en ambas vueltas del 2016. Es decir, las personas que les gusta votar y que creen que es un deber cívico. Bueno, la noticia es que esta barra cada vez se achica más. Y sobre todo se tiende a achicar a partir del plebiscito del año pasado. Entonces, ustedes me preguntan, bueno, se fue 1.000.000, ¿y quiénes eran esos millones? Ese millón de personas, esencialmente electores de Beatriz Sánchez. ¿Y qué es lo que sucede en la segunda vuelta? Vota 7 millones, es decir, se incrementa las personas, pero en realidad estos 7 millones tienen que descontarle el millón que se fue para la casa, Beatriz Sánchez, Marco Enrique, y que el fenómeno que va a ocurrir en la segunda vuelta. Es decir, no necesariamente en la segunda vuelta electoral van a ir a votar los
que perdieron y por un segundo candidato. Va a haber un grupo que se va a ir para la casa porque no les satisface. Y tenemos acá 1.378.000 personas que se movilizaron en general para votar en la segunda vuelta. Este grupo del 1.378.000 es lo que le dio el triunfo a Sebastián Piñera. En este grupo está todas las personas del mundo evangélico, que se movió mucho en el sector de Malleco, de la Araucanía y de la provincia de Arauco, mucho de la región del Biobío, esencialmente en las poblaciones ligadas, como le decía, a la violencia mapuche, al tema de lo evangélico, y sobre todo una población muy mayor, muy sobre todo 70, 80 años. Entonces, se van jóvenes y llegan personas mayores, esencialmente movilizadas por lo que fue en ese minuto una campaña que era miedo versus cambio. Y en total votan entre ambas vueltas 8 millones de personas. Es decir, en los diarios y en todas partes dijeron, votó el 50%. Claro, pero nadie dijo que entre las dos vueltas votaron 8 millones. Y aquí aparecen los públicos. Voy más rápido. ¿Qué pasó en el plebiscito del 2020? Esto fue hace un año, parece que hubiera sido hace 20 años. El plebiscito del 2020, el dato que más nos llama la atención es que el área metropolitana vota el 56,5% de los votos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasó en el área metropolitana que votó mucho más gente que la media, que estuvo alrededor del 50%? Porque en Aysén, la Araucanía, votó el 40, 43% en el plebiscito. En Coquimbo vota el 48%, ojo, interesante, harta gente. Y en Santiago y en Valparaíso vota sobre el 50, 53%. Entonces, acá hubo un fenómeno que fue importante. ¿Qué es lo que sucedió en estas comunas? ¿Qué es lo que sucedió en el área metropolitana y qué no sucedió en el resto del país? Yo estuve investigando y sucedió en algunas partes de Valparaíso, en algunas partes de Viña del Mar, y ojo, y en algunas partes de La Serena y no de Coquimbo. Y esto es muy interesante, después lo vamos a ver. ¿Qué es lo que sucedió? Es que el incremento de votación, y aquí le voy a pedir que me hagan un esfuerzo, el año 2020 votan, por ejemplo, en Puente Alto, 227.000 personas, siendo que el año 2017, estoy viendo la cuarta columna, habían votado 163.000, es decir, el año 2020 vota el 57% de Puente Alto, siendo que el año 2017 había votado el 41%, es decir, hay un salto de un 16%, lo cual en análisis electoral y político es mucho, es más allá de lo normal. Uno después dice, Maipú, estoy viendo la quinta columna, un casi 13% sube. Santiago, no tanto, 5,8, La Florida, 8,1, Las Condes, muy poquito, 3,6, pero después nos vamos a San Bernardo, Peñalolén, Pudahuel, todas comunas populares de Santiago, todas comunas con un sectores muy pauperizados, con sectores populares que no votaban y que incrementan su votación. Entonces me ponía a decir, no, lo que pasa es que el plebiscito movilizó y bla, 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 pero resulta que este fenómeno se dio solamente en estas comunas y no en otras. Es decir, en comunas, por ejemplo, porque cuando hay fenómenos electorales, se tienden a reproducir en las capitales regionales, se tienden a reproducir en comunas parecidas. Por ejemplo, en la Florida se dio, pero no tanto. Pero sí en Puente Alto, sí en Pudahuel, sí en San Bernardo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasó acá? Y lo que pasó acá es que los jóvenes entraron a votar. Y yo diría que esa es la primera característica de este ciclo electoral. Por primera vez, los jóvenes están votando en Chile. Y los jóvenes están votando en una dirección que es distinta a los mayores. Los jóvenes están votando mucho más, llamémosle, progresistamente, radicalizadamente, como ustedes quieran llamarlo. Acá les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en La Pintana, estoy acá abajo, el año 2000, el segmento 20 a 24 años, La Pintana, año 2017, votaron 1.865 jóvenes. El año 2020, 8.000 jóvenes de 20 a 24 años. Es decir, se multiplica casi por 4, por 5. Siendo que en Las Condes, o para qué decir,
en Loannechea o Vitacura, comunas de alto ingreso. En Vitacura votan 4.480 en 2017, los mismos jóvenes de 25 a 29 años, y en el mismo segmento de edad, de 25 a 29 años, votan 4.890, es decir, casi lo mismo. Es decir, en comunas donde se votaba más, se sigue votando, pero viene un levantamiento de jóvenes, una fuerza que entra de jóvenes que fue gravitante en el 80-20 o el 79-21 de la relación entre el apruebo y el rechazo. Entonces, cuando yo les decía al principio que había un público que entraba y salía, así como el año 2017 entran en segunda vuelta muchas personas mayores, el año 2020, hace un año atrás, entra gente joven que no había votado nunca. Si ustedes lo ven acá, en este gráfico, ahí está Puente Alto, por ejemplo, en el segmento de 25 a 29 años, ahí está acá la barra, el tercer grupo de barra, que está en torno a los 19.000 y sobrepasan los 30.000 en Puente Alto en el mismo segmento en el plebiscito del 2020. Mientras que Loannechea, Vitacura o Las Condes, las barras tienden a ser muy parecidas, los niveles de participación. Este grupo de jóvenes son los que le dieron y le están dando hasta el minuto la direccionalidad del ciclo electoral, es decir, hacia dónde va el país. Y esto hasta el minuto es incontrarrestable. Voy a adelantarme. Si los jóvenes votan en esta magnitud, el próximo domingo vamos a tener un resultado. Si los jóvenes votan o no van, o aparece el segmento que se quedó en la casa, vamos a tener otra elección. Por lo tanto, esto no es fruto solamente de las campañas políticas y fruto, sino que hay una inercia, un movimiento que viene desde atrás y que se está expresando. Ejemplo, La Pintana, participación electoral de los jóvenes, 20-24 años, en 2012, no superaba el 10%. Los mismos jóvenes, no los mismos, pero 8 años después, el 55%. Esto, en términos de rendimiento y direccionalidad política, es brutal. Esto es, y lo voy a decir, una revolución en términos hasta ahí. Si ustedes ven este gráfico, que es por edad, tenemos dos tipos de barra. Una barra más clarita, que es la participación del 2017, y la participación del 2020. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿por qué? Y voy a retroceder. ¿Por qué Puente Alto? ¿Por qué Pudahuel? ¿Por qué San Bernardo? O sea, ¿qué pasó en esas comunas que no pasó en el resto de las comunas? Y lo que sucedió en esas comunas es que hubo mucho y muy intenso estallido social. Aquí falta Quilicura, falta Valparaíso, que no las puse todas. Falta a lo mejor poner en menor magnitud La Serena. Hubo estallido social y muy fuerte, es decir, hubo mucha expresión de manifestación, incluso hubo violencia en los días durante el estallido social en estas comunas. Y lo que se construyó después del estallido social es que estas comunas, en los meses de noviembre, imagínate, hace solo un año, o dos años, perdón, hace solo dos años, después del estallido social empezaron lo que se llamaron las mesas territoriales, las mesas, la asamblea ciudadana, y se empezaron a organizar ciertas formas de participación en los sectores urbanos y populares. Después vino enero, febrero, siguieron participando en menor medida, se empezaron a preparar para el plebiscito, y ¡pum!, viene la pandemia. Entonces usted puede decir, bueno, pero hasta ahí llegaron las mesas territoriales y todas las mesas sociales y todo eso que se van a hablar, y la verdad es que efectivamente se empezaron a disolver porque en el fondo quedaron los WhatsApp de todas esas personas, pero no podían mirarse porque estábamos todos en cuarentena. Y aparece lo que se llama una oportunidad, el azar, no sé, ocurre que empiezan a repartir cajas. Llega el gobierno y empieza a repartir cajas en estas comunas, y no solamente en estas, sino que en otras partes. Y los primeros, más allá de los funcionarios municipales que empiezan a aparecer como voluntarios, son los jóvenes. Y esos jóvenes empiezan, muchos de ellos, a repartir cajas porque ya tenían una red.
organizada en base al estallido social y a las mesas territoriales. Y luego de repartir las cajas, vino las que se llaman ahora cocinas populares, ollas comunes. Y son estos mismos jóvenes, muchos de ellos autoorganizados, o con los municipios, o con las mismas iglesias, o distintos tipos de organizaciones, que empiezan a repartir los almuerzos y empiezan a generar esta red, llamémosle, de repolitización que se forma en estas comunas. Es decir, en síntesis, lo que se produce es una metamorfosis de personas aisladas y muchas veces llenas de lo que se llaman los ninis, que no estudian ni trabajan, así se les llama, ya pasaron de ser desorganizados, aislados y desconectados a todos pertenecer a redes. Y resulta que este grupo luego se organiza para ir a votar al plebiscito. Entonces, aquí ocurre un fenómeno de repolitización de ciertos territorios a nivel urbano. Y por eso es que se produce este salto, que es enorme en participación. Y en las comunas más pobres. Por ejemplo, acá podemos ver en la participación del 2017 versus la participación del 2020. Voy a poner un tramo, el tramo 20 a 24 años. Esto estoy hablando a nivel nacional. Esto no son especulaciones ni proyecciones, cifra dura, Cervel. El 2017 votó un 36% en 20-24 años y un 57% en el mismo tramo en el plebiscito. Es decir, como ustedes pueden ver la línea amarilla o el color que se vea, en medida que será más joven, mayor es el gap, la diferencia que hay entre un segmento y otro. ¿Y qué pasó con las personas mayores? Lo contrario, porque en el fondo los jóvenes salieron a la calle a votar y los jóvenes y las personas mayores se quedaron en sus casas. No fueron a votar, o fueron a votar mucho menos. Entonces, acá se nos da vuelta los niveles de participación y, por ejemplo, en el tramo 75-79 años, que el año 2017 había votado un 56%, ahora solamente llega un 38%. La pregunta del millón es, ¿volverá este grupo a votar el próximo domingo? Esa es la apuesta que hacen muchas de las candidaturas, sobre todo las que tienen, de una u otra forma, necesidad de estos públicos. Sebastián Sichel, Yasna Proboste, de una u otra forma, José Antonio Kast. O sea, si este grupo va a votar el domingo, vamos a tener, como les decía, un resultado. Pero si este grupo, el de la izquierda, vuelva a ir a votar, vamos a tener otro resultado. Si ustedes me dicen, bueno, ¿podemos tener un empate? Sí, podemos tener un empate. Lo que pasa es que el grupo de la izquierda es más que el grupo de la derecha en términos cuantitativos. Porque los jóvenes tienden a morir menos que los viejos. Algo tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en síntesis? El 2017, para el plebiscito, o sea, si tomamos de las elecciones hasta la mega elección, entraron nuevos electores 1.270.000. Es decir, personas que no habían votado nunca, votaron el plebiscito, muchos de ellos votan en la mega elección de mayo, los constituyentes, y se va, o están ahí invernando, 1.331.000. La mayoría de los de arriba son jóvenes, menores de 34 años, y la mayoría del 1.331.000, principalmente son mayores de 60. Entonces, por eso tenemos los resultados electorales que tenemos actualmente. Porque no es que entre un grupo, sino que entra uno y se va el otro. Es decir, no es que entre uno y se acompañe con el otro. Y esto le da la direccionalidad política a el plebiscito, la elección de constituyente y la elección de todos estos independientes que muchos de nosotros se sorprendieron en mayo y luego nos seguimos sorprendiendo porque fueron a votar en la primaria donde ganó Boric y donde ganó Sebastián Sichel. ¿Qué es lo que sucedió en la región? Aquí un brochazo. En el plebiscito, rápidamente, me interesa, votaron, y sigo hablando de votos y no porcentajes, un total de 297.000 personas, un 48% participación, ticket, bien. Pero el 2017 había participado solamente el 45%, es decir, estaban bajo la media. Es decir, hubo un total de 31.000 personas extras que votaron entre una elección y otra más. Pero el punto es que los jóvenes, y acá está lo interesante, en La Serena
en el tramo de 18 a 34 años no lo dividí por tramos más chicos para no entrar en mucha lámina. En el tramo, por ejemplo, de 18 a 34 años, en La Serena se votó un 52%, siendo que el año 2017 el mismo tramo había votado un 40%, es decir, hubo un salto en La Serena del 11,6% en jóvenes. Y esto se parece mucho a los de Puente Alto, se parece mucho. Ahora, lo que yo no entiendo, porque no conozco, y a lo mejor ustedes tienen alguna hipótesis, ¿por qué se produce una diferencia tan grande con Ovalle? A lo mejor es más rural, más pequeño. Y con Coquimbo también se produce una diferencia que está dentro del margen de casi 9-11, pero también hay un margen grande de participación. Es decir, acá se produce el cambio en la región en términos de participación. Entran a votar los jóvenes, siendo que el 48% se mantiene. Es decir, este 31.000 en realidad es mentiroso, porque los que se fueron, fueron muchos más mayores, y los que los reemplazaron fueron estos jóvenes de esta edad. ¿Alguna pregunta, comentario, observación? ¿O le damos? Si hay pregunta, la podemos hacer directamente o si quieren por el chat. Usted administra, don Daniel, porque yo no sé cómo son buenos para hablar o no sus colegas. Ya vamos a agarrar vuelo. Que está impresionado con tus números. Ojo, y son números de verdad. No son números proyectados, ni de coctelera, ni nada de eso. Sigo. ¿Qué pasó en la de gobernadores? En la de gobernadores fue súper sencillo. Cris Naranjo, que creo que es la actual gobernadora, que prácticamente no hizo campaña, inscribió su nombre casi por cumplir, sacó en la primera vuelta 65.000 votos y en la segunda vuelta 65.000 votos. O sea, uno dice, bueno, el problema es que en la primera vuelta votó el 41%, esta elección era junto a la de convencionales, a la de alcaldes y concejales, en la mega elección de mayo. Y votaron 253.000 personas, es decir, una participación del 41%, sí, un poco más baja que el plebiscito que había sido un 48%, más o menos del rango más baja que el 2017. O sea, acá hubo, evidentemente, en mayo de este año, hubo menor participación y evidentemente se quedaron más viejos, perdón la palabra, viejos y viejas, personas de la tercera edad, se quedaron en su casa. Me da la impresión de que a lo mejor la pandemia no estaba del todo controlada en ese minuto en la región. Entonces, sale Cris Naranjo, ¿y qué sucede con? Y acá hago una caja que se llama, que es comparar los votos de concejales de la misma elección con los mismos pactos políticos. Entonces, señor Marcos Sulantay saca 62.000 votos y Chile Vamos, en la de concejales, saca 53.000 votos. En resumen, al señor Sulantay le va mejor que al pacto de Chile Vamos en la misma elección. El señor Ricardo Cifuentes saca 60.000 votos en la elección Demócrata Cristiano. La Concertación, 91.000 votos. Entonces acá se produce la primera toque de alerta. Hubo, y no tengo ninguna duda, un aporte de la Concertación a la señora o señorita Cris Naranjo de 30.000 votos para empezar de parte de la Concertación. Es decir, la Concertación con un capital de 91.000 votos no vota enteramente por Ricardo Cifuentes, sino que se produce una fuga hacia la señora Cris Naranjo. Y la otra fuga se produce desde Aprodignidad, porque el señor Javier Vega saca 50.000 y Aprodignidad saca 57.000. Y otros partidos también hacen un otro aporte a la señora Cris Naranjo. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, ¿por qué otros sectores no fueron fieles a su candidato y se fueron con Cris Naranjo, que era prácticamente un candidato o una candidata que había hecho muy poca campaña? Y yo creo que es una campaña, o sea, son esas campañas, como se dice en jerga electoral, de las que prestan el nombre prácticamente. No lo digo en términos peyorativos, sino que lo digo en términos de que ciertos partidos como que ponen a candidatos para aparecer en la papeleta y para fortalecer las otras candidaturas.
para la segunda vuelta se va al suelo la participación, llega solamente un 17%, y el señor Marco Sulantay, teniendo un capital de 53.000 y de él un 60.000, la gente de Chile Vamos le dice, no voy a votar, y acá se concentra los 65.000 votos. Es decir, ella repite el mismo resultado, y por lo tanto no queda duda que los que le entregaron el resultado son parte de los que sí votaron por ella en la primera, que evidentemente no regresaron todos, pero fueron alimentados en la segunda vuelta por parte de la Concertación, de Apruebo Dignidad y de otras fuerzas políticas. Esa es la composición. Si ustedes me permiten a mí hacer una hipótesis, que es una hipótesis y no es un dato duro, acá evidentemente hubo personas que, como se dice en jerga electoral, esquivaron el lápiz a la hora de votar tanto por Ricardo Cifuentes como por otros candidatos. Y esencialmente la hipótesis que tenemos todos, porque cuando uno estudia las mesas, es que habría un daño muy fuerte desde el municipio de Coquimbo en términos de marca hacia la Democracia Cristiana, y yo creo que vale a seguir pasando la cuenta. Es decir, la Democracia Cristiana, uno ve los votos, las personas en general de la Concertación, de la antigua Concertación, hoy día Nuevo Pacto Social, esquivaron, sobre todo de otras regiones y también los coquimbanos, votar por el propio candidato Ricardo Cifuentes, que teniendo un capital de 91.000 votos o más, solamente logró congregar 60.000. Eso es como un breve brochazo a la región y a la explicación de por qué hoy día es Cris Naranjo la gobernadora. Ella podría haber sido un candidato virtual como Parisi, y lo más probable es que hubiera sacado los mismos votos. ¿Qué es lo que sucedió? Y acá está un poco la explicación también de lo que siguió. ¿Qué es lo que sucedió entre el 2017 y la elección de constituyentes? Lo que sucedió es que en la elección del 2017 hubo 9 partidos, ahora hay 11 pactos en la próxima elección del domingo, y en la elección de constituyente hubo 79 pactos, de los cuales solamente 12 pactos eran de partidos políticos y 67 pactos eran de independientes. Ustedes me dicen, pero ¿por qué ocurrió esto? Porque se cambió la legislación y se permitió que los independientes pudieran agruparse en listas. Hubo el año 2017 960 candidatos, hoy tenemos 1.300, una cifra muy parecida a la de constituyentes de mayo, y 95 candidatos a pueblo indígena. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿A dónde me fui? Ahí sí que me fui hacia otra parte. Un segundito. Ahí se da. Voy a ir un poquito más rápido porque me queda mucho todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Axel, podemos estar hasta el infinito antes del partido. Es que lo que pasa es que, ya, ok. O sea, yo puedo estar hasta el infinito hasta que me dé hambre, porque eso es peor para mí. Tenemos muchas hambre, motivaciones. No, yo con hambre, bueno, ahí sí que no puedo, no me da. me pongo de mal humor, intolerante y todo eso. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros encuestamos este año, el 2019, dijimos, algo está sucediendo, esto es de enero, esto es una encuesta que nosotros hicimos, y dijimos, acá se está fraguando un movimiento, porque en la inscripción de enero de este año aparecieron estas 79 listas que están ahí, y todas con muchos patrocinios, y nos dimos cuenta que había un fenómeno electoral que se llamaba Lista del Pueblo, y nosotros preguntamos por la Lista del Pueblo en enero de este año, y publicamos esto. A mí no me dicen que no la vimos venir, yo mismo lo dije en CNN con Daniel Matamala, dije, ojo con la Lista del Pueblo, ojo con lo independiente, les va a ir bien, nunca pensé que le iba a ir tan bien. ¿Qué es lo que sucedió? Y acá estamos viendo fruto del voto de los jóvenes, esto es el producto del voto de los jóvenes. Creo que eligieron mayoritariamente, no todo, pero es la direccionalidad que le dieron los jóvenes al proceso. Esencialmente, los jóvenes eligieron solamente, el electorado en mayo eligió de los constituyentes, voy a repasar cifras que me imagino que ustedes conocen, solamente 50 militantes de partido.
Es decir, de los 155 constituyentes, hay 50 que son militantes. Hoy hay otros 55 que no son militantes de partido. Entonces, cuando uno desagrega quiénes votaron y quiénes no votaron por los militantes, tenemos que, ahí están las cifras abajo, en la columna donde dice militantes, solamente 1.873.000 votó por militantes políticos en esa elección. Y por independientes votaron 3.800.000. Es decir, la ciudadanía quería votar por independientes y votó por independientes. Si este domingo tuviéramos listas de independientes, la lista de los partidos desaparece. Tendríamos un escenario muy parecido. Es decir, tendríamos un parlamento de independientes. Esa es la verdad. Y esto tiene que ver con el desprestigio de la política, tiene que ver con miles de razones. Entonces, cuando yo hablo de direccionalidad política, hablo de esto. Cuando hablo de la lista del pueblo, es que aquí está la lista del pueblo. Es decir, no la vieron venir porque no estaban las señales. O sea, las señales estaban, pero no nadie las quiso leer. Camino a la moneda, y aquí entramos a meternos ya en política más dura. ¿Qué es lo que sucedió por región? Aquí me interesa que veamos alguna, a la región de Coquimbo, participación región 2021. Esto es la primaria, que para mí es importantísimo, que va a tener mucha influencia el próximo domingo. En la región de Coquimbo votó el 16%, pero en la metropolitana, participación región fue de un 27%. Y la participación en la región en 2013, en la misma primaria, había sido del 25 y en Coquimbo de un 20. Es decir, hubo más participación en el 2013. Esta es la primaria del 2013 donde estuvo Bachelet frente a Velasco, Rego, José Antonio Gómez, y por otra parte estuvo Pablo Longueira con Andrea Lamán. ¿Ok? ¿Y qué también me interesa? Está el presidente de O'Higgins. Aprovecho de saludar a Juan Pablo, que lo dice por ahí. Ah, ya. ¿Y qué es lo que sucedió en la primaria? Que se explica un poco lo que viene ahora. Y aquí me quedo, lo que les pido es que se queden con este número. En la primaria, Joaquín Lavín sacó 420.000 votos. Ignacio Briones, 131. Sebastián Sichel, 660. Y Desbordes, 131. Es decir, un total de 1.030.000. Esto es una gran base electoral en términos de primaria. Y apruebo dignidad, con Boric y Jadwe, sacaron 1.750.000, me imagino que todos conocen. Acá el dato que me interesa que retengan es que en esta primaria votaron 3.143.000 y Boric sacó 1.000.000 de votos. ¿Cuál es el punto? Es que si ustedes analizan el historial de las primarias, de abajo hacia arriba, me voy a saltar las primeras primarias, voy a partir del 99, Lagos Saldívar votaron 1.384.000. El 2013, en las primarias, ahí estuvo Bachelet, lo que acabamos de nombrar, Alamán, Pablo Longueira, votaron 3 millones. Luego, en la primaria, donde Sebastián Piñera ganó a Osandoni Cas Felipe, no José Antonio, y Beatriz Sánchez con Alberto Mayol, votaron 1.008.000. Y en las primarias recientes, donde ganó Sichel y Boric, votaron 3 millones. Es decir, acá tenemos del orden de los 3 millones. ¿Cuál es el punto? Que cuando uno construye la caja electoral, ¿qué es lo que es la caja electoral? ¿De qué se componen? ¿De qué se componen las votaciones que se sacan en términos de análisis de los candidatos? Hay tres niveles, me los voy a saltar, porque vamos a ver la caja mayor, que es la hipótesis central, que es de dónde vinieron los votos de uno y qué va a pasar con esos votos el próximo domingo. Lo primero, Lavín. Insisto que nos quedemos con Lavín. Lavín sacó en la primaria 420.000 votos, de un total de 1.343.000 que partieron en la primaria. Cuando uno compara lo que sacó Lavín con lo que sacó la UDI en la convención, uno dice, son más o menos parecidos, 446.000. Y en concejales la UDI saca 600.000 votos. Bien, sí, un poco más, porque esa elección fue con mayor cobertura. Es decir, el capital de la UDI, uno podría decir que son alrededor de 500.000 votos. Eso es lo que tiene la UDI hoy en caja. En el caso de Renovación Nacional, a Deportes le fue muy mal, porque el capital de la convención de Renovación Nacional es de 400.000 y en concejales tiene 800.000 votos.
Es decir, uno podría afirmar que, con cierta soltura, que el capital de Renovación Nacional es un poco más superior al de la UDI actualmente y está en torno a los 600.000 votos. Evópoli, Briones saca 131, la convención 254 y el concejal 151 no tuvo candidato en todo Chile. Uno podría afirmar que el capital de Evópoli más o menos es de 200.000 votos a nivel territorial. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando uno hace la caja de cómo se construye y uno analiza las infidelidades, y un poco lo que vimos con la región, uno se da cuenta que hubo 429.000 personas, que es la suma del capital que se tiene versus lo que sacaron sus candidatos, que no votaron por los candidatos de su propio partido. Y cuando uno ve el resultado de Sebastián Sichel, uno se da cuenta que hubo una transferencia desde Chile Vamos hacia Sebastián Sichel de alrededor de 420.000 votos. ¿Y qué es lo que hace Sichel? Trae de afuera, de otro segmento, 230.000, que son los que le dan el capital con el que gana la primaria. En síntesis, Lavín y la UDI nunca votaron por Sebastián Sichel en la primaria, siendo que Renovación Nacional hizo el mayor aporte de cerca de 280.000 votos y Briones o Evópoli de 122.000 votos. Es decir, el capital con que Sichel ganó la primaria esencialmente venía de un capital propio y de un capital de Renovación Nacional. La UDI nunca votó por Sichel porque votó por Lavín en la primaria. ¿Y por qué es importante esto? Ya lo vamos a ver. En el partido, voy a ir muy rápido, en el partido, en la otra primaria, Jadwe le va mejor que a sus constituyentes, es decir, Jadwe saca casi 700.000 votos, siendo que su capital era en convencionales de 450, pero le va peor que su concejal, es decir, ahí ya hay personas que cruzan la línea y apoyan a Boric de sus mismos grupos de partido. Y, por lo tanto, no votan por él, en términos de constituyente, alrededor de 230. Es decir, Jadwe logra captar la votación del Partido Comunista, pero no toda la del sector. Y, en cambio, Boric, que saca 1.000.000 de votos, logra captar, y aquí, donde dice convencionales 2021, el capital del Frente Amplio, que son estos tres partidos que compiten el domingo, era en convencionales de 600.000 votos y en concejales de 500.000. Es decir, uno puede suponer que la base del Frente Amplio es de alrededor de 550.000 votos que se vienen expresando ya desde el año 2017. Entonces la pregunta es, bueno, pero Boric sacó 1.000.000 de votos. Por lo tanto, él extrae de afuera del Frente Amplio, esencialmente de una parte de Jadwe, llamémosle unos 100, 120.000 votos, pero lo más importante es que él logra picar, extraer del mundo de la Concertación alrededor de 400.000 votos. No tenemos cómo identificar estas cajas porque no están simultáneas, pero uno puede presumir que vinieron de los capitales del Partido Socialista. Es decir, voy a decirla en corta, el Partido Socialista ya votó por Gabriel Boric en la primaria de presidente. Por lo tanto, lo que queda del Partido Socialista que va a apoyar a Yana Proboste es muy poquito. ¿Y cuál es el capital de la Concertación para el domingo? 2.000.000. Es decir, si Yana Proboste quisiera echar mano a todo el capital que tiene la ex Concertación, serían 2.000.000, pero le está yendo en general no muy bien, porque parte de ese capital ya cruzó la línea y se fue con Gabriel. ¿Qué es lo interesante acá? Que cuando usted analiza las primarias, y aquí puse las tres primarias donde participó más de 1.000.000 y las primarias legales, es que todos aquellos que han ganado primarias han sido electos presidentes hasta el día de hoy. Es decir, el año 99, Lagos saca barras amarillas, 985.000 votos, y luego lo multiplica por más un factor de 3 para llegar a la barra naranja de 383, que es lo que obtiene en primera vuelta. Es decir, Lagos multiplica su capital inicial de primarias por 3 y algo. Luego viene Bachelet, que saca en la primaria de los 2013 1.500.000, ahí está barra amarilla, y multiplica su capital por 2 para llegar a los 3.075.000.
Luego Sebastián Piñera, que saca cerca de 828 mil votos, viene la primera vuelta y multiplica su capital por 3 para llegar a los 2.400.000 y después darle gran salto a los 3.700.000. Pero multiplicó. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la mínima multiplicación del capital inicial hasta el minuto? Ha sido la de Bachelet de multiplicar por 2. Entonces, si uno toma a Boric y aplica la misma regla que hasta el minuto se ha cumplido en las primarias, uno podría decir que Boric tiene el próximo domingo a lo menos 2 millones de votos asegurados. ¿Qué quiere decir eso? Que en un plano de los 7 millones debe tener alrededor de un 30% asegurado. Pero entonces ustedes me dicen, bueno, pero Sichel entonces también corre la regla, también corre la regla hasta el minuto. Porque si él sacó 659 mil votos, a lo menos debería tener 1.5 millones. Y si tiene 1.5 millones, podría estar cerca de pasar a segunda vuelta. Y ahí es donde uno dice, bueno, acá hay un problema. Y acá opera el famoso voto de la UDI. Es decir, para dar ese salto, tendría que contar con el voto de la UDI, y ese voto de la UDI, todos sabemos que se fue sin escala a otra candidatura. Y en el caso de Yanna Proboste, que acá está chiquitita, ella participó en una primaria, yo la puse ahí para cumplir con el gráfico nomás, ella saca 91 mil votos, y por lo tanto parte, tiene una línea de base muy exigua. Los que pasan a segunda vuelta, y este es un número que es importante que manejen el domingo, el que menos ha tenido para pasar a segunda vuelta ha sido Guillén en 2017 con 1.5 millones. Es decir, hasta el minuto, el 1.5 millones marca el piso de aquellos que han pasado a segunda vuelta. ¿Cuánto 1.5 millones? Va a depender esencialmente cuánta gente vote, pero está en torno al 23, 24%, 25%, por ahí puede estar. Es decir, lo menos que tendría que sacar candidato hasta el minuto es un 23, 24% para pasar a segunda vuelta. Y si alguien sacó un 23, 24%, porque otro sacó más de un 30%, que es el caso de Sebastián Piñera, que sacó con 34% el 2017, y Bachelet, que quedó ahí muy cerquita a la primera vuelta, igual que Piñera el 2009, cuando acá pasan a segunda vuelta con más de 3 millones de votos, y Marco Enrique Ominami le regala, en una proporción de casi 6 por cada 10 votos, a Piñera el ser presidente en 2009. Eso es lo que ha ocurrido en términos de inercia electoral hasta el minuto. Uno, ¿qué cuenta puede sacar con respecto al domingo? Uno puede decir, bueno, el domingo Boric debería sacar a lo menos 2 millones, Sebastián Sichel debería sacar a lo menos lo que tiene, menos los 400, 500 mil votos como piso, es decir, Sichel debería estar a lo menos en los 800, 900 mil votos, lo cual lo pone en una cifra cercana de ahí para arriba a los 13, 14 puntos. Y Kast, que es como la novedad del año, debería tener una base de aquellos que ya están respaldándolo en términos cuantitativos de 500 o 600 mil votos, lo cual es una base dura de adhesión electoral, que viene esencialmente de la UDI, del Partido Republicano, que hacen esta base de los 600, 700 mil votos, que en términos porcentuales, usted me va a decir, no, no es mucho, sí, pero como base es muy importante, que es tener a lo menos 800 mil votos, que son, dependiendo si votan 7 millones, 6 millones 50, 6 millones y medio, serían alrededor de 15, 16 puntos, de ahí para arriba. ¿Por qué? Y aquí estoy terminando esta primera parte. ¿Por qué pasa que la encuesta esencialmente no dan pie con bola? Y aquí les dejo solamente el concepto, porque las encuestas en Chile son incapaces, y yo que trabajo en eso, de determinar e identificar al votante probable. Esa es la base. ¿Y qué es lo que es el votante probable? Son aquellas personas que van a ir a votar. Algo tan simple como eso, pero que no se puede identificar porque se están tomando las decisiones de voto a último minuto y hay voto voluntario. Por lo tanto, nunca se logra detectar o conectar a ese grupo de personas que determinan las elecciones en este minuto. Para terminar en esta parte, las preguntas más habituales, y por eso se producen estas confusiones de las encuestas, es porque se mezclan distintos tipos de preguntas, y por ejemplo, las de evaluación de personajes políticos, esta de si
simpatiza o no simpatiza, si tiene futuro o no tiene futuro, versus las preguntas que es, ¿quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de Chile? Que a veces es una pregunta abierta y uno tiene que escribir el nombre. Y muchas veces la pregunta es, independiente de lo que usted prefiera, ¿quién cree usted que será el próximo presidente? Que también no tiene nada que ver. Y la otra pregunta es, si las elecciones presidenciales fueran el domingo, ¿por quién votaría? Y ahí uno le da una lista. Y la otra pregunta es, pensando en el futuro de Chile, ¿quién le gustaría? Entonces tenemos, ¿quién le gustaría abierta? ¿Quién le gustaría cerrada? ¿Quién preferiría usted? ¿Quién cree que va a ser? ¿Y por quién votaría usted? O sea, tenemos 5 o 6 preguntas que en el final determinan que todos los datos que están no sean necesariamente los mismos. Y eso contribuye a este espíritu de confusión y de ¿cómo se llama? Descalibración que existe entre las encuestas y los pronósticos finales o los resultados finales. La encuesta, lamentablemente, me imagino que muchos de ustedes vieron encuestas la semana pasada. Nosotros estamos en una etapa de blackout, es decir, no se pueden exhibir encuestas, y la verdad es que cuesta mucho. O sea, si tú, yo sé, ahí a Gonzalo le puedo mandar alguna encuesta que me va a llegar el sábado, que se van a hacer este jueves en la noche, otro intento, y vamos a ver si esas encuestas que se hacen ya muy cerca del fenómeno, es decir, que ya con un votante probable más fino, logran estar más cerca de lo que es la realidad. Esto es al 13 de noviembre, fresquito. Implicación en redes sociales, última quincena. Boric, Kast lideran casi empatado la cantidad de interacción. No sé si conocen esta gráfica. ¿Y por qué le pongo esta gráfica? Porque dentro de las nuevas formas de medir adhesiones políticas están las interacciones que se hacen en la red social. Es decir, en los distintos estudios que se han hecho, no solamente en Estados Unidos, sino que en Francia y en Londres, en París y en Londres, se ha llegado a determinar que la interacción en Facebook, Instagram, likes compartidos, comentarios, posteos y todo lo que tiene que ver con los candidatos reflejan a veces muy bien los resultados de las elecciones. Y en este caso, estas interacciones se parecen mucho a las encuestas. Es decir, tenemos a un Boric y a un Kast completamente despegados de todo el resto, y tenemos a un Parisi en tercer lugar, lo cual coincide con una encuesta que estuvo circulando durante esta semana, donde también Parisi aparecía en tercer lugar. ¿Qué es lo que ha sucedido en términos interpretativos? Como se ha adelantado en cierta medida la segunda vuelta en términos pragmáticos, es decir, las personas dicen, bueno, ya que está disparado Kast y Boric, voy a votar al tiro por ello y voy a dejar de lado a Provost y Sichel, y me voy a ir directo a los que van a pasar a segunda vuelta. Y lo que ha sucedido es que, de una u otra forma, de acuerdo a estas mediciones, han bajado Provost y Sichel. Esto fue antes del debate, esto fue hasta la semana pasada, y por lo tanto ha subido las interacciones de Parisi por defecto, y también porque genera mucho morbo saber quién es, quién sabe y cuáles son sus propuestas. Porque a la gente le gusta esto de el candidato también, que no lo, para muchos, que no lo dejan entrar a Chile. Si ustedes hablan con algunos seguidores de Parisi, no sé si en esta audiencia hay alguno, ellos te dicen, no, si Parisi no viene a Chile, porque no lo dejan entrar. Y dan una serie de argumentos que son bastante, ¿cómo se podría decir?, sorprendentes. Eso es lo que tenemos hasta el minuto en términos de mediciones de lo que hay. Mediciones del debate de anoche no hay hasta el minuto, y no me ha llegado nada, si no se la habría compartido. ¿Qué sucedió? Nosotros, en este marco, ¿qué concepto? Nosotros medimos en septiembre qué es lo que estaba pasando en Chile en términos cualitativos. Y le preguntamos a los chilenos y chilenas, díganos, ¿con qué palabra asocia lo que se viene? Y aquí los dos grandes conceptos fueron, y de hecho ya están instalados en la opinión pública y en los debates políticos, incertidumbre y esperanza. Y de una u otra forma se ha casi cosificado que Gabriel Boric representa la esperanza y que José Antonio Kast es una respuesta a la incertidumbre. Hay personas que dicen incertidumbre, caos, mientras que otros dicen esperanza, optimismo, crecimiento, otros dicen incertidumbre y crisis, déficit. Es decir, son dos maneras, es lo que en términos políticos se llaman los clivajes que estarían en juego. Es decir, por una parte, y aquí empieza a complejizarse el mapa,
me imagino que los que son ingenieros me van a entender bien, porque pasamos de una dimensión 2D a una dimensión 3D. Es decir, tenemos que integrar la edad del ciclo electoral de los jóvenes versus los que no han ido a votar, que son esencialmente personas mayores, en un contexto de esperanza e incertidumbre. Esos son los clivajes que se juntan. Hay otros que dicen, no, esto no es incertidumbre y esperanza, esto es miedo versus cambio. Y otros dicen, no, esto es orden versus caos. O sea, pero todas son parte de lo mismo. Son las distintas visiones, los clivajes, porque la gente se está movilizando a votar. Esto lo medimos a principios de septiembre y de una u otra forma este cuadro se transformó en como el primer clivaje que de discusión política. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en resumen? Tenemos un cuadro de electores que están entrando y saliendo de las elecciones de acuerdo a la carta. Y esos electores están generando nuevas conductas a partir de la pandemia. Y no solamente conductas que tienen que ver con, los con ser trabajador, sino que también con el ser consumidor. Y esto hace que todos cambien a la vez. Si ustedes me preguntan a mí, ¿dónde hay que empezar a fijarse? Porque nosotros ya estamos hechos. Es decir, en términos de consumidores, los mayores de 50, ya los mayores de 45, 50, ya estamos estivados. Pero los que están generando los cambios son esencialmente los jóvenes de 29 años, que en Chile son 3 millones y medio. Es decir, las tendencias que se están generando en todos nuestros hijos, nuestros sobrinos, o las personas que estemos, que tengan menos de 30, 29 años en el contexto del calentamiento global, el cambio climático, son lo que se llaman los famosos millennials, jóvenes y centennials. Acá el concepto clave para entender lo que está pasando, y es lo que más me ha costado a mí, entender lo que es el calentamiento global para un joven. Porque todos los que somos mayores de cierta edad, de 45, 50 para arriba, entendemos lo medioambiental como algo alejado, como algo que no está presente en nuestras vidas y que es algo que no nos va a afectar. Pero para este grupo, mientras más jóvenes, el calentamiento global y el cambio climático en los millennials y sobre todo en los centennials es un tema presente todos los días. Y esto afecta todas las dimensiones de la vida. Está afectando no solamente en términos del consumo, sino que también de las opciones que hacen de esta vida. ¿Cómo son estos jóvenes? Ahí yo puse algunas palabras, creativo, a lo mejor parte de ustedes tienen hijos que son o que están en esa, son personas distintas a como nosotros éramos, con creativos, cortoplacistas, operan con mucha colaboración, son multitasking, es decir, pueden hacer muchas cosas a la vez y uno cree que están súper desordenados, son techie, como le llaman ellos, tecnología, muy egocéntrico, leales a sí mismo y a sus amigos. Los amigos son lo más importante, buscan el refuerzo permanente, buscan la felicidad permanente. Es decir, viven el momento porque el cambio climático, y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo llegué a esto? Bueno, es que las elecciones, el consumo, tienen que ver con estos temas en los jóvenes de menos de 29 o menos de 30. Es decir, estos son los vectores por los cuales se están comportando estos jóvenes. Si no entendemos esa lógica, no estamos entendiendo nada de cómo se está moviendo el país. Salvo que ustedes me digan, mira, ¿sabe qué? A mí me interesan poco los jóvenes, me interesan los mayores. Claro, eso hoy en día, pero estos jóvenes cumplen años como todos nosotros, todos los años, y por lo tanto estos jóvenes que tienen ahora 29, 30 años, en 5 años más van a tener 35 años y ya van a venir seteados, como dicen ellos, de esta forma. ¿Cuáles son las nuevas condiciones del 2022? Y aquí no los quise angustiar. Estas son las condiciones obligatorias, lo que va a pasar sí o sí en Chile, gane quien gane la próxima elección. En la próxima, las derivadas son, primero, en la constitución de aprobarse, cosa que yo creo que va a suceder, porque los que van a votar se van a movilizar en términos cuantitativos, porque son más, van a haber derivadas de derechos sociales garantizados en la nueva constitución. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver la Cámara de China de Constitución o...? Es que se está forjando y se va a forjar otra mentalidad con respecto a lo que son los derechos sociales garantizados. Es decir,
en la Constitución van a ser exigibles ciertos derechos que luego se van a extrapolar a otras dimensiones. Al principio va a ser a la salud, un trabajo digno, cosas como generales, la vivienda digna, cosas generales, la educación no va a ser general, pero la vivienda digna sí va a ser algo. Por lo tanto, los derechos sociales al principio van a ser como, oye, ¿pero de qué se trata esto? Porque la palabra clave es garantizado, es decir, son reclamables ante el Estado estos derechos. Y esto va a producir que cuando, si queda en la Constitución el tema del derecho a la vivienda digna, los estándares van a cambiar. Y eso, ustedes me imagino, menos suelo, materiales más caros, es decir, va a generar un nuevo mercado, una nueva forma que va a derivar de la nueva Constitución. Y esto no es que ustedes lo quieran o no lo quieran, esto va a estar garantizado en la nueva Constitución y esto va a suceder, y va a suceder el próximo año. Va a haber un componente feminista. Ustedes me dicen, pero ¿qué importa? O sea, ¿qué podría pasar? No, es que lo más probable es que fruto de esta nueva Constitución que le llaman paritaria, la mujer se integre ya de forma, llamémosle, reglamentaria a, por ejemplo, ciertos directorios, a ciertos componentes de trabajadores. Es decir, no solamente va a haber que cumplir en términos normativos con cierta forma de administrar los nuevos temas, sino que también van a ser reclamables por parte de ciertos movimientos en términos de composición e integración de la mujer. ¿Para qué les digo el tema de la igualdad salarial? Eso va a estar, no en la nueva Constitución, sino que va a estar derivado de un derecho a la paridad. En términos laborales, van a haber nuevas formas en términos de salario, condiciones y uso del tiempo. Es decir, el millennial y el centennial tienen otra forma de entender el trabajo de lo que tuvimos los que somos mayores. Y obviamente también, y esto es muy importante, que todos estos jóvenes y toda esta generación de contenidos de la nueva Constitución, y esencialmente asegurada por los pueblos originarios, va a construir una nueva relación con la naturaleza. Porque ustedes pueden decir, pucha, es que yo me imagino que los que quieren son tierra. Esencialmente, cuando se juntan los jóvenes con las personas de los pueblos originarios, lo que están generando es un diseño de un nuevo marco de relación del ser humano, de los chilenos y chilenas con la naturaleza. Y eso va a estar consagrado en la Constitución, querámoslo o no lo queramos. ¿Y qué significa que hay una nueva relación con la naturaleza para la producción, llamémosle, de, no sé, producción industrial o inmobiliaria? Es que van a haber áreas protegidas mucho más, con normativas mucho más fuertes. Es decir, la reglamentación ambiental va a tender a ser mucho más dura, mucho más exigente y mucho más cumplible en términos de lo que va a suceder. Eso es lo que va a ocurrir. Acá no hay un pronóstico. Esto va a ser así. Las cosas que sí podrían ocurrir son esencialmente en el ámbito de las nuevas condiciones laborales, que son las que se están modificando actualmente en Chile. Por ejemplo, uno ve las nuevas condiciones no obligatorias de los mismos grupos que estábamos hablando recién, en términos de trabajo, dice, la mitad de los puntelantes dice rechazar trabajo por malas condiciones ofrecidas. Es decir, la pandemia ha generado un nuevo trabajador. Y por eso es que hay muchas empresas que se dicen que o le echan la culpa a los bonos que están espantando a los trabajadores. Se está produciendo una mezcla, porque esos bonos también tienen una correlación positiva en términos de parámetros que influyen en las nuevas condiciones laborales. Pero esencialmente lo que hay es que se está generando un nuevo perfil dentro de estos jóvenes de menores de 29 años. Tenemos, por ejemplo, multiplicidad de funciones solicitadas en horario de trabajo demasiado extenso. No les gusta trabajar tarde. Por ejemplo, un 51% dice que de los 5.000 que hay malas condiciones. 33% dice coincide con los expertos que vinculan esta falta de ocupación con las ayudas sociales con motivo de la pandemia y con los retiros. Solamente un 33%. Pero un 9% sostuvo que responde a la presencia de niños en la casa. Es decir, necesitan cuidarlo y se acostumbraron a cuidar más a sus hijos durante la pandemia. Y acá no me quiero extender mucho, el 16% considera muy extenso el horario de trabajo. ¿Cuál es el cóctel que da esto? Es que
Primero, no creen todos estos grupos en la vieja idea de un mismo trabajo para toda la vida, es decir, al contrario de lo que sucedía anteriormente, les gusta ponerse nuevos retos, moverse continuamente de un empleo a otro, sin que eso signifique ser menos productivo o al contrario. Tampoco son partidarios de la idea de un trabajo en horario fijo, sino que la mayoría hacen horas extras o bien se dedican a una jornada flexible. Estos trabajadores no creen que todos los días haya que trabajar 8 horas, sino que lo importante es que el trabajo esté hecho. Raya para la suma, ¿qué significa esta? Que van a haber industrias que van a tener escasez de mano de obra. Esto llegó para quedarse. No es un tema del IFE, no es un tema solamente de los bonos, sino que hay una tendencia que viene atrás, que vienen seteados los jóvenes con flexibilidades que para mi edad son completamente desconocidas. Algunas señales para que ustedes vayan viendo, yo solamente puse 2. ¿Qué significan estos nuevos jóvenes? ¿Qué significan estas nuevas tendencias de consumo? Acá yo puse 2 cosas que me encontré en el diario, buscando señales. La semana pasada, no sé si ustedes vieron, el desierto de Atacama lleno de ropa. Entonces mi hija me dice, yo no me compro más blue jeans. ¿Y por qué le digo yo? Porque se usan 6.500 litros de agua por cada blue jean producido. Y con la crisis climática que hay en el mundo, no podemos seguir gastando plata en blue jeans. Entonces, ¿y qué va a hacer? Comprar ropa usada. Esto es de esta semana. Todos los días hay señales. Otra cosa que apareció la semana pasada. Nacimiento en pandemia. 27.631. Pregúntenle a sus hijos si quieren tener hijos. Muchos dicen, yo no voy a tener hijos. ¿Y por qué? Porque primero, no sé si va a crecer en un mundo sustentable. Y segundo, y aquí es cuando yo miro hacia arriba y digo, Dios mío, porque la huella de carbono que significa un hijo es muy grande, no es sustentable. Imagínate, la huella de carbono. Y esta no es, o sea, ¿y qué significa? Que empiece a bajar la tasa de natalidad. Entonces ustedes me dicen, bueno, si baja la tasa de natalidad, no hay drama, o sea, vamos a ser menos, por lo tanto. El problema es que la fuerza laboral de los trabajadores que estábamos hablando hace un ratito van a escasear. Es decir, va a faltar mano de obra, porque los que van a estar en Chile van a querer jornadas flexibles, pero alguien va a tener que hacer la pega. Alguien va a tener que rellenar el tanque de combustible todos los días, alguien va a tener que ir al jornalero a la construcción, alguien va a tener que lavar los vasos en los restaurantes, atender las mesas, es decir, va a haber y se está dando ya una determinada forma de entender el mercado de trabajo. ¿En qué afecta que las personas y los jóvenes no quieran comprar ropa porque la están tirando al desierto de Atacama? Esta foto es de hace una semana y media del desierto de Atacama, porque son desechos de ropa que no se usó. Es decir, es un vertedero de ropa, o sea, de ropa nueva de grandes compañías. ¿Por qué? Porque comprar ropa nueva es hacerle un daño a la naturaleza. Y por eso es que aparece Ripley, o no sé, Falabella, diciendo que ahora va a empezar a reciclar ropa, porque es la única forma que entiende que se debe subir a esta ola. Si tenemos parejas que no quieren tener hijos, van a querer tener mascotas. Y eso va a generar otra forma de entender el mercado del espacio y de la construcción. En resumen, ¿qué es lo que quieren estos jóvenes? ¿Qué es lo que quieren estos jóvenes que han hecho estos aprendizajes post-pandemia? ¿Quieren vivir con menos plata? ¿Valoran el tiempo más que nunca, la familia como un espacio de cuidado, la solidaridad intergeneracional, es decir, yo ayudo y cuido a los mayores? Respuestas individuales no resuelven problemas colectivos, es decir, tienden a organizarse y a colaborar entre ellos. La idea también es vivir fuera de los centros urbanos, se están yendo de las grandes ciudades. Mascotas, nuevos hijos, plantas nuevas, mascotas. Esto es muy fuerte, no quieren tener hijos, por lo tanto tienen una mascota, y las plantas pasan a ser las mascotas, es decir, hay un recambio. Disminuye el miedo al futuro material, porque viven con muy poco. Se están yendo a vivir de cosas muy sencillas. La diversidad como un valor de convivencia. Comercio local, no me gusta comprar en el Líder, no me gusta comprar en los supermercados, prefiero comprar en el comercio local que está más cerca de mi casa. Y valoración del ocio, estar al aire libre, conocer nuevas culturas y experiencias. Esta es la ficha del Centennial
que va para milenio. A lo mejor ustedes tienen algún hijo, un sobrino, que responde al menos a 3 o 4 tickets de, este perfil. Nada será como antes. Vamos, vienen tiempos de turbulencia. Hay que abrocharse los cinturones y olvidarse que vamos a volver a la previa del estallido social. El país va a cambiar, el mundo va a cambiar y no volveremos a ese estado. Y hay que hacerse la idea de que vamos a tener viajes movidos en nuestros negocios, en todo orden. Y acá el contexto va a ser el que tenemos, que es el de la desconfianza ya instalada. ¿En qué es lo que hay desconfianza? Porque eso es lo que prima en el país. Esencialmente en las instituciones del poder, todas, no se salva ninguna. Las marcas también están dañadas. Las personas ya no confían en las marcas. No confían en sus representantes. No confían en las inversiones. Todas las inversiones pasan a ser sospechosas. No confían en su autoridad religiosa. No confían en la justicia. No confían en los medios masivos, salvo en algunas radios. No confían en la élite y tampoco confían en las mediciones. ¿Qué es lo que son las mediciones? Cuando uno aparece con un ranking, con una encuesta, con diciendo, cuando uno trata de meter argumentos racionales. Oye, pero mírame, en serio, mira este cuadro. Si lo que te... No, yo tuve un amigo que me dijo que ta. Más de alguno le habrá tocado eso. Entonces, ese es el contexto de la desconfianza que se genera. Gane quien gane, habrá pandemia el próximo año. Menos partidos. Van a desaparecer el próximo domingo a lo menos 10 o 12 partidos. Habrá al menos un 60% de nuevos parlamentarios que ustedes no van a conocer. Y van a mirar el parlamento y van a decir, ¿quién? ¡Pip! ¿Son estos? ¡Pip! Eso va a ocurrir el próximo domingo. Van a ver gente como cuando aparecieron en la lista del pueblo, aparecieron los independientes, no los chanos, aparecieron. Los van a ver el próximo domingo. Y ustedes van a decir, ¡pip! O sea, no puedo, ahora van a ser puros pitos. Todo eso. Van a haber proyectos de pensiones, gane quien gane. La inestabilidad política, la gobernabilidad, va a ser un bien supremo. De hecho, ya salió anoche en el debate. Va a ser el bien más grande que vamos a tener y que muchas veces vamos a decir, ¿te acuerdas cuando había gobernabilidad? Así vamos como quien recuerda la época de Bielsa, así como cuando ganábamos los partidos. Va a haber volatilidad en el dólar, va a haber volatilidad en la bolsa. Va a haber un plebiscito de una nueva constitución. Va a haber un intento de aprobación de plebiscito dirimente, perdón, me equivoqué, del plebiscito dirimente, y esto va a ser una de las primeras discusiones que va a haber en marzo del nuevo Congreso. Es decir, aquí va a haber un problema, porque esto fue una salida que le hizo el sector más moderado de la constituyente para los sectores más radicalizados, pero ellos van a dar la pelea. Va a haber el próximo año un mundial, que a lo mejor vamos a estar, y lo vamos a hacer un rato más, si vamos a estar o no. Va a haber violencia en la Araucanía, cualquiera gane, va a haber violencia, va a seguir y va a haber una nueva transición, porque esto no va a ser eterno, pero vamos a pasar unos años hacia un nuevo consumidor, un nuevo elector y un nuevo trabajador, y eso hay que hacerse la idea. ¿Qué hacer? Uno, anticipar, adaptarse o morir. ¿Y qué significa anticipar? Yo aquí les traigo solamente 2 recetas, o la misma receta. Acá, esto es un pantallazo de un estudio de Harvard que están haciendo directorios que tengan prospección. Es decir, no son todos los directores de una misma empresa, de un mismo grupo, que sean iguales, que piensen lo mismo, porque lo más probable es que no vean el futuro, sino que tienen que ser directorios más diversos, componentes de personas que no piensen como ustedes, para que de una otra forma les abran un poco el mate. No estoy diciendo que metan poetas, como lo recomienda Harvard. O sea, en Harvard meten artistas, o meten personas que piensen diametralmente, porque esas personas tienen una capacidad de ver lo que nosotros muchas veces no vemos. Y nuestro directorio, aquí sí van a pegar, hay demasiados contables y demasiados abogados en los directorios. Yo no quiero echar a los abogados, pero van a tener que ampliarse un poquito. En Francia dicen los consejos de administración más diversos para las empresas más, con mayor rendimiento. Es decir, en Francia, en Inglaterra, los directorios se están cambiando. Ahí no se pide que no sean homogéneos, porque la homogeneidad es morir. Y me quiero quedar con ese concepto.
abróchense los cinturones y traten de no ser homogéneos y lean las señales. Las señales están saliendo todos los días. No quiero aparecer como el que ve el demonio, como en la película La Profecía, que ve el demonio y ve las señales en todas partes y que es un loquito que después cuando aparece el demonio dice, ah, sí, es verdad. No, aquí las señales están apareciendo en los diarios, hablen, y yo creo que las soluciones a muchos de esos problemas que se vienen están las respuestas en sus propias casas. Hablen con sus hijos, pregúntenles cómo viene el mundo. Hasta acá me quedo. Ahora brillante, Axel. No sé si nos deja con más ánimo o con menos ánimo, pero muy completa tu presentación. Aquí nos han llegado algunas preguntas que te las voy a leer, y si quieren vamos escribiendo más preguntas y después podemos tener diálogo. Pregunta de Marcos Carrasco del gremio de los, no sé, está sin cámara, Marco, de los hoteles y restaurantes. ¿Influye en la votación que sea elección de varios cargos y no solo, por ejemplo, que sea solo para elegir presidente? No la entiendo, Daniel. Me la repite, estoy como Humbertito. ¿Influye en la votación que sea elección de varios cargos y no solo, por ejemplo, que sea solo para elegir presidente? Me imagino que se refiere a los cores y sí, a lo que se llama atracción electoral, es decir, si hay un efecto virtuoso de participación. Ya, ok. Esa es una pregunta. Otra pregunta que hace Juan Pablo, desde la sexta región, muy interesante, es el cuestionamiento de cómo hacemos los empresarios para, comillas, subirnos a la ola y no estar permanentemente resistiendo las novedades. Ya les dije al final, ¿eh? Un poco. Estoy tomando nota. Sí. Vamos con esa respuesta y ahí vamos generando... No, diálogo. son de muy fácil despacho, como dirían en el Congreso. O sea, las elecciones, mientras más cargo, más tracción generan. Es decir, son más personas haciendo campaña por otras personas. Por lo tanto, se supone que se asegura una participación mayor. Lo normal es que el domingo voten a lo menos 6,5 millones de ahí para arriba. Hay indicadores que están diciendo que podrían votar incluso 7,5 millones, lo cual indicaría que una parte del antiguo electorado está volviendo. Pero la pandemia todavía sigue siendo bastante incidente en los sectores mayores de 70 años. Con respecto a cómo lo hacen un poco, yo les digo, las señales aparecen todos los días en el diario, hablen con sus hijos y modifiquen, y se los digo así, modifiquen sus directorios. Metan gente que, y lo digo, no, inviten a gente que no piense como ustedes. No tienen para qué hacerse amigos, no tienen para qué ir a carretear. O sea, pero tengan gente que no sea como ustedes, porque eso les va a permitir, no estoy diciendo que metan, no sé, un futbolista, no, sino que, bueno, igual tener un, no es malo, pero pongan personas que sean disonantes, que no piensen como ustedes, que les haga clic ciertas formas de ver la vida, o, por ejemplo, que sean más jóvenes. Pero acá lo interesante es que no se enfrasquen entre ustedes porque no van a ver nada. Y el que no mire el próximo año va a sucumbir. Va a sucumbir. No ahora, pero a final de año. Porque esto va a ser muy movido el 2022. Y el 2023 también. Porque en muchas personas creen que esto, y lo quiero insistir en esta idea, que va a volver el 2019, vamos a volver al 20 o al, no, al 15 de octubre del 2019. No, porque han pasado muchas cosas. Para mucha gente, y esto es algo muy importante, mucha gente en Chile aprendió a vivir con muy poco. Y eso es perder miedo. Y cuando la gente pierde miedo, está disponible a cualquier cosa. Y la gente en la pandemia, muchas familias se acostumbraron a vivir con nada. Y los jóvenes están huyendo, muchos de ellos, de las capitales, están yéndose a vivir con menos plata y aprendieron algo que es fundamental. Basta que ustedes vean una cuenta de TikTok o Instagram de los menores de 30 años para que vean cómo están haciendo emprendimientos de subsistencia, que se llama.
Antes en mi época uno vendía huevos, ahora hacen artesanía, hacen zapatos, hacen mesa, hacen cosas que tienen que ver con la naturaleza, las venden por Instagram, porque Instagram se transformó en un gran, llamémosle, apalancador de negocios pequeños, que es distinto a la PYME, porque el PYME quiere formalizar una empresa. Esta gente, los más jóvenes, quieren emprender y subsistir. Y por lo tanto se genera una masa de jóvenes, no pequeña, que no saben qué hacer en la universidad. Por ejemplo, uno pregunta a los más jóvenes, a los centenarios, ¿qué vas a estudiar tú? No lo sé. Pero ¿cómo no? ¿Y te importa? No mucho. Es decir, ¿y qué significa eso? Que bajen las matrículas, los universitarios. ¿Qué significa eso? Bajen las ponderaciones. Es decir, hay una masa de jóvenes que entra a estudiar no necesariamente motivados por la angustia de tener lo que nosotros creíamos que era lo que había que tener. El formato nuevo no le lleva ni casa propia, ni auto, ni hijos necesariamente, ni vivir siempre en la misma parte. Y esas son noticias que hay que empezar a tenerlas. Gracias. No sé si hay más preguntas. Juan Pablo, vamos. ¿Quiere discutir la respuesta? No. Hola, Daniel, Axel. Hola. Felicitaciones en primer lugar por esta extraordinaria charla. Muy, muy entretenida y además muy específica y con datos que nos ayudan a entender mejor muchas cosas. El consejo de escuchen a sus hijos, grandioso. La verdad es que uno habla con los hijos, pero no los escucha. Y con los sobrinos, y con hijos de los amigos que están en lo que tú dices, Axel. Ahora, el comentario que yo hacía recién en el chat, es cómo hacemos... Es verdad que yo tengo la respuesta, y yo creo que cada uno tiene en parte un poco la respuesta, es cómo hacemos los empresarios para no seguir resistiendo a los tiempos nuevos. Porque la verdad es que muchas veces nos atrincheramos, ¿no es cierto?, en nuestras posturas de directorios antiguos, como diría Axel, o en lo que nosotros creemos que es el orden, lo justo, la responsabilidad, el bien hacer, y nos cuesta mucho abrir el mate a las nuevas tendencias. Yo, por ejemplo, como ejemplo pongo el tema del medio ambiente, todos los temas del agua, de lo verde, del uso del suelo, muchos temas que están muy relacionados con nosotros. Toco el tema que para la región de Coquimbo es súper delicado también, el tema de los humedales. Que Juan Pablo, perdona, perdona Juan Pablo que te interrumpa. Yo pertenezco a, participo, o sea, no muy activamente, estoy en tres chats de Tongo. Y si hay un tema reiterado, es cualquier persona que se acerca a los humedales para cualquier cosa. O sea, los humedales, hay que dispararle. O sea, no, es que la gente está, y los jóvenes, muy organizados para defender esos humedales. O sea, a mí me impactan porque yo no me quiero latear, pero hace 20, 25 años los humedales uno pasaba por el lado y veía pájaros. Hoy en día son, están con un valor, porque uno se va enterando de la cantidad de aves migratorias, bueno, me imagino que ustedes conocen, pero en términos de contenido, ocupan mucho espacio los humedales en los chats, por ejemplo. Sí, sí. Eso te lo dejo como un dato. Sí. Bueno, y para terminar la idea, que es un ejemplo este tema del medio ambiente, en cómo muchas veces los empresarios nos resistimos a ciertas tendencias que son súper naturales y que en realidad nosotros no deberíamos resistir, sino que debiéramos apoyar entusiastamente. O sea, si el tema del medio ambiente, ¿no es cierto?, todo el tema de la falta de agua o de la escasez del uso de agua, de la protección de los humedales, bueno, y todo lo que se relaciona con eso, nosotros debiéramos subirnos a esa ola y no resistirla. Si eso es para nuestros nietos, es para nuestros hijos, es para nuestros bisnietos, es para que el mundo sea más sano y subsistamos al final de los tiempos, ¿no es cierto?
Entonces, mi reflexión, y te agradezco mucho, Daniel, que me hayas invitado, mis reflexiones respecto de los consejos y aprendizajes que concluía Axel, es ese, cómo nos subimos a la ola de las nuevas tendencias, hacemos mejor las cosas para que, bueno, para que vayamos en sintonía con los nuevos tiempos, para que sigamos trabajando como nos gusta trabajar, ¿no es cierto? Y no resistirnos a todo lo que escuchamos, y tal vez también tenemos que aprender a no reaccionar a todo lo que vemos en los titulares de los diarios, porque muchas de esas cosas, claro, nos provocan y nosotros saltamos, no sé, como que si nos pincharan, ¿no es cierto?, cierta parte, y resulta que algunos son voladores de luz y tenemos que tener la cabeza más fría, ¿no es cierto?, y una mayor visión de largo plazo para entender todos los otros temas que son nuevos para nosotros. Y al cual, con el cual vamos a convivir, como dices tú, sí o sí, gane quien gane, o como sea. Eso. Gracias, Daniel. Y gracias, Axel. Juan Pablo, eres el mismo que alguna vez nos conocimos, ¿no? Yo creo que sí. Sí, estamos más viejos. Bueno, y más pelados, claro. Sí, pues, en algún minuto. Sí, sí, yo creo que sí, Axel. Qué gusto saludarte. Igual. Oye, Axel, una pregunta mientras paso a Marco esta pregunta. Si quieren, la hacemos directo la pregunta. Estamos hablando de empresas, de consumidores, pero yo te voy a llevar a los gremios. Acá estamos en un gremio. ¿Cómo se comunica un gremio? ¿Cómo lee estas tendencias y las procesa? Dado que probablemente estamos encasillados en unos formatos bien a la antigua. It's complicated. Porque los gremios en general son... Los gremios son complicados, porque en general los que participan en los gremios ya vienen de una u otra forma, preconfigurados de una forma. O sea, no. El hecho que ya estén asociados implica que están mirando la vida de una determinada forma, la forma empresarial. Yo creo que los gremios, y esto parte también por la empresa, es poner estos temas. Lo primero no es ocultar, y como decía Juan Pablo, y no es reaccionar iracundamente con los posibles ataques, porque acá estamos hablando de dos mundos que no se conocen. El mundo de los jóvenes y el cambio climático y los nuevos trabajadores versus un mundo de personas que han hecho durante mucho tiempo y le ha resultado un determinado giro productivo. Entonces son dos mundos que tienen legitimidades suficientes. Entonces la pregunta es cómo conversan esos mundos. Y ahí está el desafío de ustedes. Y para eso tienen que abrir la cabeza y empezar ustedes mismos a conversar de esto. Porque se los digo, ¿no?, como se dice vulgarmente, no se los mando a decir con nadie. Las utilidades que conocimos, no solamente en Chile, sino que en el mundo, van a tender a regularse de otra forma. Va a costar más tener trabajadores. Los materiales van a cambiar los precios. ¿Por qué? Porque la madera en algún minuto va a subir mucho de precios. Es decir, todo lo que tenga que ver con la relación con el medio ambiente es un tema de tiempo que empiece a generar. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es decir, bueno, ¿cuáles son mis áreas más críticas con respecto a este tipo de nuevo de condiciones? Ustedes ya saben cómo viene la nueva constitución, yo acabo de decirle. O sea, por lo tanto, en vez de funcionar como tapando el incendio en términos de jornalero, ya saben que van a tener escasez de mano de obra los próximos años. Y eso lo reemplazan o los extranjeros o los chilenos. Y los chilenos y los centenarios no van a querer trabajar, aunque sean pobres, porque saben que si se compran una bicicleta o una moto, van a tener más plata que si van a un jornalero a trabajar 8 horas diarias. Porque esto es lo que nos está pasando, ya está pasando en Europa. Hace mucho rato.
Entonces los europeos se hacen y miran para el lado, dicen, no queremos extranjeros, y abren la llave por debajo para que entren turcos, sirios, marroquí, y se escandalizan y agarran una o dos lanchas llenas y lo muestran, pero en el fondo, si no es, y lo digo con responsabilidad porque yo viví en Europa, si no es gracias a la fuerza laboral de los extranjeros, Europa no tendría mano de obra. No habrían carretera, no habría quien atender, o sea, es así. Entonces, ustedes saben ya, pueden intuir cuáles son sus áreas críticas. Y empiezan a conversar lo primero entre ustedes para saber cuáles son sus áreas críticas. Y luego empiezan a mirar afuera. Y lo que les digo yo a los directorios es muy importante. Acá está, yo veo que en el Zoom hay gente joven. Pregúntenle a ellos. Si esto que lo que le decía Juan Pablo, de hablen con sus hijos, ahí, están la, mucha, ahí está la mirada, la respuesta. No sé qué más decir, Daniel. No, está bien, ya. Estoy clarísimo. Te puedo hacer un comentario sobre los gremios. Yo creo que los gremios también tenemos que, así como las personas y las empresas tenemos que subirnos la ola, los gremios obviamente tenemos que subirnos a esta ola también como asociados. Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, los que somos de regiones, que es bien distinto. A ver, que hay varios tipos de socios dentro de los gremios, ¿no es cierto? Están las empresas gigantes, las empresas grandes, las empresas pequeñas, las empresas chicas y las personas, y los profesionales. Y nosotros tenemos muchos profesionales, personas y empresas chicas, que la verdad es que desde las regiones tienen mucho que decir en el gremio. Y no todos los gremios son iguales, lo sabemos. Nuestro gremio es un gremio, como decimos, de constructores, de obras, pero que tenemos mucho conocimiento acumulado, tenemos mucha información, somos un gremio privilegiado, que tenemos mucho saber acumulado y por lo tanto tenemos una mayor responsabilidad también en opinar y en dar una visión de cómo queremos que sea el Chile de mañana. Por lo menos esa es mi visión y el empuje que yo quiero poner en nuestro desde las regiones. Gracias, Juan Pablo. No sé, un par de preguntas más, porque si no termina a las 8:30 después me evalúan mal. Yo me tengo que ir a una entrevista a las 8:30 que la estoy corriendo ya hace rato en una radio, pero me quedan la última ronda. Bueno, primero, vamos. Antes de irme, agradecer también, Daniel, la oportunidad para poder conversar esto. Ahí está Gonzalo también, por ahí que lo vi, que siempre es posible poder conversar de nuevo. Así que antes que nos vayamos todos, porque de repente uno los Zoom, de repente se, como que viene una ola y se todos apagan al mismo tiempo, sobre todo porque parece que Bolivia le ganó a Uruguay. Me estoy enterando recién y eso es muy conveniente. De acuerdo a las estadísticas, que sería un resultado de eso buenos para Chile. Así que escucho, Daniel, la última ronda. Sí, yo no sé si alguien quiere hacer. Marco, dale. Sí, hola, gracias, Daniel. Hola, Axel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Oiga, una pregunta. Coincido con usted decía recién, hablaba de un pronóstico, y yo creo que es un diagnóstico lo que usted está dando. Respecto a, yo represento al sector turismo y nosotros tenemos graves deficiencias respecto al tema del capital humano. Se fue mucha gente, hemos perdido mucha gente en el camino. Y se da tal cual como tú lo planteas en términos de que hoy día la gente está privilegiando su tiempo. Nuestras jornadas laborales generalmente son o turno cortado o turnos muy largos, o eran, digamos. Hoy día tenemos que modificar eso y eso es parte, digamos, de lo que tú estabas planteando, digamos, adaptarnos a estos nuevos tiempos. La semana pasada recibimos a un joven que venía de trabajar de otro lado, donde yo le pregunto por qué se cambia. Entonces, le iba bien al otro negocio, pero era porque la jornada era muy larga. Así que hoy día tenemos esa problemática de que en el fondo se han acortado los tiempos. Nosotros cerramos hoy día a las 7 de la tarde, pudiendo hacerlo hasta más tarde, pero no tenemos el equipo para poder satisfacer, digamos, esa demanda del mercado. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Este diagnóstico que tú haces, solamente lo vivimos en Chile o también en el resto de los países de Latinoamérica, por ejemplo, también sucede lo mismo o es solamente en nuestro país que se ha ido corriendo esa cerca, digamos, se ha ido
avanzando hacia ese lado, digamos. ¿Ah? Esa es mi duda. No sé, ¿qué pasa con el resto de los países de Sudamérica? Esencialmente, Marco, está ocurriendo más en Chile, en Argentina, Uruguay, es decir, donde el capital cultural es mayor, donde también hay mejor estándar de vida, también está ocurriendo en Costa Rica, también está ocurriendo en ciertos sectores de México, porque yo no toqué otro tema que es súper sensible, que es todo el tema asociado al género. También en Chile va a la punta, junto a Argentina y Uruguay, en todo esto que son las nuevas concepciones, y que yo no lo toqué porque en general a veces son sensibles esto que haya nuevas formas de entender el género en las personas menores de 18 años, que también está siendo tema, y que al principio uno decía, no, si son como la gente de más acomodada, o son de... pero eso también está llegando, es decir, cuando se empiezan a perder las categorías que nosotros conocimos, porque esto no afecta solamente el ámbito del negocio, también afecta que ya empiezan a aparecer conceptos como no binario, en búsqueda, es decir, empieza a reconfigurarse todo irreversiblemente. Y que es como, y eso afecta la familia como la conocimos siempre, o los últimos 50 años. Entonces, no es solamente el hecho que el trabajador quiere una jornada más laboral, o sea, perdona, más corta, sino que también te va a pedir más flexibilidad, también va a pedir que coexistan en el trabajo, que él pueda al mismo tiempo emprender en otras cosas. Entonces vamos a tener que aprender a que las personas que contratamos tengan otros pitutos, pero ya en forma mucho más abierta que lo que era antes. Antes uno decía, no, tengo un pololito, tengo una cosa, y cuando llego a mi casa en la noche hago esto. Ahora se está exigiendo. Para contestar tu pregunta, en Europa esto ya es absolutamente normal, en Estados Unidos también. En Estados Unidos, el mismo gobierno de Donald Trump luchaba contra la migración, pero al mismo tiempo entraban porque saben que necesitan la mano de obra. Es decir, no hay que guiarse por los discursos oficiales, sino que más bien por el incremento. Yo, como soy bueno para las elecciones, yo veo cuántos extranjeros se suman año a año al padrón electoral de Estados Unidos. Y hoy en día el mundo latino supera con creces al mundo afroamericano. Y eso es porque las llaves no se han cerrado. Evidentemente están cerradas, y uno ve películas y ve series donde poco menos que pasar con el coyote debajo del río y toda esa historia, pero en el fondo la migración no para. Porque si para, Estados Unidos no funciona. Entonces, y así es la forma que ellos tienen para suplir todos aquellos, estos se llaman los primeros trabajos, o los trabajos precarizados. Jornalero, copero, limpiar, aseo, empresas de aseo, trabajar, por ejemplo, expendio de combustible. Y así hay muchos que se llaman los primeros trabajos, o los trabajos más, llamémosle, de menor capacitación y menores competencias laborales. Esos son los primeros trabajos. De hecho, los venezolanos ahora están generando un problema, porque como tienen mayor escolaridad, están aspirando a mejores trabajos en Chile, y se está produciendo un movimiento. Entonces, no, se faltan. Antes el venezolano que llegaba con tercer año de ingeniería, ahora ya no trabaja haciendo aseo, sino que ya está trabajando en una oficina. Entonces, ese es el punto. Muchas gracias. Axel, siendo las 8:30, te liberamos. Está, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias. 45 minutos de salir a la cancha, así que... Muchas gracias a todos los socios y socias, y a todo el equipo cámara que permitió este encuentro. Sabiendo que vienes tanto, Don Goy, te vamos a tentar entonces con unos buenos pisco sour, ya será en verano. Voy a cobrar, ojo. Muchas gracias, buenas noches, y ojalá. Chao, Daniel. Chao, Juan Pablo, Marco, chao. Gracias, Daniel. Nos vemos. Bueno, para finalizar, recordamos que a través del chat hemos compartido nuestra encuesta de evaluación de esta actividad. Les solicitamos responderla, ya que esta información nos permite mejorar la calidad de nuestra gestión. A nombre de la Cámara Chilena de la Construcción La Serena, organizador de este evento, agradecemos al expositor Axel Callís por la interesante información entregada, y a cada uno de los participantes de esta jornada por su interés y disposición. Esperamos vernos en una próxima actividad, y por supuesto,
enviamos toda nuestra energía a nuestra selección chilena para que triunfe esta noche. Muchas gracias y muy buenas tardes. Chao, buenas tardes.